y soluciones. Firma miembro de Codis International. Somos quienes te quitarán esas preocupaciones extras para que te concentres en lo más importante. La seguridad se amplía en toda la ciudad y llega a tu barrio. 375 nuevas zonas videovigiladas con 15.000 cámaras y megáfonos nuevos a disposición de tu seguridad y la de tu familia. Con tecnología que permitirá detectar alertas, amenazas y emergencias en tiempo real, generando así una respuesta automática y una alerta inmediata. Cada cámara cuenta con tecnología de primer nivel y alta definición, con reconocimiento facial y lector de placas vehiculares. Hemos venido y seguimos brindando más herramientas para seguir protegiendo a Guayaquil, porque tu seguridad es primero. Alcaldía de Guayaquil. ¿Estás preparado para empezar tu carrera? Porque sabes que para cumplir tus objetivos y superar tus retos, necesitas ser un profesional. ¿Estás listo para asumir tu futuro? Porque solo la perfección que se alcanza con sacrificios logrará tu desarrollo. En Ecotec te damos las mejores herramientas para que logres tus metas y estés a la altura de las oportunidades. Porque esta carrera la ganas tú. Pregunta por nuestro sistema de pensión diferenciada. Hola, 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 ¿cómo están? Buenos días, yo soy Andrés Moján, esto es Café de Apóstol, un espacio para revisar la coyuntura política en la actualidad nacional. Hoy es viernes 10 de junio, el año del señor. El señor Jefferson Sanguña se encuentra con COVID, la señora Mónica Velázquez se encuentra con problemas técnicos de conexión, así que me ven aquí solo, triste y abandonado, hashtag pobre Anderson, lo hacen trabajar solito. Hagamos una campaña para que el programa me envía a mí de vacaciones y dejemos aquí trabajando solitos a la Moni Velázquez y a Jefferson Sanguña. Nada, mentira. Yo encantado, encantado, porque nadie está solo si está con la audiencia de Café La Posta. A ver, es un día lleno de emociones mixtas. Por un lado, la buena noticia de despertar con un operativo hoy 4 de la mañana, hora Ecuador. La UNACE informaba de la liberación del nieto de él, bueno, nieto en realidad, pero así se publicó, el expresidente León Febres Cordero. Un trabajo espectacular de la unidad antisecuestro del Ecuador, menos de 24 horas, y se ha logrado la liberación de dos personas en la ciudad de Guayaquil, dos personas que fueron secuestradas en San Borondón ayer a plena tarde, en plena vía y arteria principal de la ciudad. Es un caso que iremos contando más adelante. También, cruces en la Asamblea Nacional. La guerra abierta entre Fernando Villavicencio y Ronnie Aliaga escala. El señor Villavicencio iba ayer a Fiscalía a poner la denuncia porque las fuerzas políticas empiezan a olfatear debilidad dentro del correísmo. ¿Qué pasaba? Y se lo contaba hace unos días. Bueno, el correísmo tiene una fricción interna. La señora Marcela Guiñaga y el señor Ronnie Aliaga se encuentran en una pelea abierta. Solo uno de los dos va a quedar vivo dentro del correísmo. De momento, Marcela va pegando más fuerte. ¿A qué voy con todo esto? Se los cuento más adelante. Programa de hoy especial. Estará con nosotros Fernando Villavicencio, quien arrancó con todas estas denuncias relacionadas al señor Javier Jordán, al señor Leandro Norero, al señor Ronnie Aliaga. Estará con nosotros el internacionalista Carlos Estarellas. La política internacional del Ecuador está dando frutos. Ecuador fue seleccionado ayer como parte de los países que conforman parte de los asientos no permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU. Y todo esto nos convierte entonces en un programa interesante. Último invitado esta mañana, Adrián Castro, Agencia Nacional de Tránsito, prohibición de circulación de dos personas en una sola moto. ¿En serio? ¿Ayuda? ¿Sirve para algo? Lo revisamos enseguida en el programa de esta mañana. Por supuesto que un abrazo, un agradecimiento especial para la Universidad de Ecotec de Guayaquil. Recuerda que en ecotec.edu.es encuentras los mejores planes de pregrado y de posgrado.
29 carreras, incluyendo la carrera de medicina, para estudiar en cualquiera de los tres campus de la ciudad de Guayaquil, en San Borondón, en Vía de la Costa y en Juan Tacvarembó. Hecha esta mención, vamos todos al En Caliente. Ok, buenos días para Miriam de Lourdes, Lavalle, buenos días señores Café La Posta, yo Altamirano, buenos días, La Posta es viernes y el cuervo lo sabe. No sé si el cuervo fue un error o hay algo en ti que se llama cuervo yo. Boris Araujo, buenos días, saludos cordiales desde el Tena. Célida Gaviria, buenos días, Café La Posta. Washington Sandoval, hello, La Posta, Paula Guiguren, buenos días, Enix Ramos. Buenos días a los señores de La Posta, Adriana Quinteros, buenos días, Luz María Ortiz, buenos días, Felipe Chiriboga, no es el nieto, sí, eso decía, no es el nieto, Felipe, gracias por la corrección, que también se la he hecho yo a mi equipo. Van Carbo, good morning, Anderson y Mónica, gracias por mantenernos al tanto, noticias importantes. Rubén, el auténtico, ¿para cuándo retoman, reforman el COIP y decretan pena de muerte a todo el que atente contra la vida de otra persona? Uy, ay, ay, esto no está muy lejos, según yo, porque hay fuerzas políticas que se están tomando en serio. Saludos desde la ciudad más trabajadora del Ecuador, dice Miguel Chicaiza, no sé cuál será, me imagino que Guayaquil. Hablaremos de esto. Y por supuesto, Iván Iturburu desde Lima, Perú. Saludos para todos, sigo atento a la caja de comentarios y atento a la revisión de los hechos. Porque hay mucho que contar. Arranquemos ya. Portada número uno de esta mañana. Diario El Universo. Ecuador pedirá a Estados Unidos más apoyo para luchar juntos contra el narcotráfico, asegura Diario El Universo en su primera plana de esta mañana. El presidente Guillermo Lasso prevé proponerle a su homólogo de Estados Unidos, Joe Biden, ejecutar el llamado Plan Ecuador, que sería similar al Plan Colombia. Analistas lo consideran positivo, pero sugieren al gobierno precisar qué requiere. Hay mucha gente saltando y dando vueltas en círculo. Hay gente que dice, ¡ay, no, Plan Colombia, auxilio! Claro, todavía no saben qué va a pedir Lasso. Pero como dijo Plan Colombia, aquí hay gente que dice, pero si Plan Colombia fue un fracaso y trajo muchas muertes, y Colombia puso las muertes, y los gringos ponían las balas. Sí, o sea, para pa frases poéticas, la izquierda. La vida real nos indica que para enfrentar el narcotráfico hace falta dos cosas, y diría Pablo Escobar. Plata y plomo, porque a la final lo que necesitan los gobiernos es fortalecer su presupuesto para fortalecer su capacidad de acción militar y policial. Y sin eso no hay lucha efectiva contra el narcotráfico. Que todo lo que tú quieras, que hay que pensar en nuevas legislaciones, que hay que repensar el prohibicionismo, pero de momento, mientras los delincuentes te están matando, lo que la gente quiere es que salgan los militares y los policías a la calle y hagan lo que tienen que hacer. Siguiente portada. Ya en la hora, más de 1 millón de ecuatorianos viven hacinados. Uy, qué dolorosa esta fotografía, además, blanco-negro. Un 29% de los hogares ecuatorianos tiene un solo dormitorio para familias de 5 personas. Los ofrecimientos de vivienda del expresidente Lenín Moreno quedaron en su campaña. El actual gobierno ofrece enfrentar el problema con la construcción de 450.000 casas en 3 años. El gobierno de Guillermo Lasso hoy promete más casas que las que prometía Lenín Moreno en menos tiempo. Lenín prometió 350.000 casas cuando era candidato, cuando el Rafa le levantaba la mano. Cuando fue gobierno, tiene que haber hecho 1.200, 1.500 casas a través de un ministerio que tenía específicamente para esto. Mira qué eficientes que eran. El presidente ahora promete casi 1.500.000 de casas. Hay diferencias. El gobierno no va necesariamente a construir las casas. Están convocando a la empresa privada para hacer los precios razonables y darle a la gente el crédito necesario para poder comprarse. Me parece la vía de solución posible. Ojalá y lo logren hacer. Siguiente portada, Expreso. El uno por moto quiere darle un golpe al sicariato. Resolución. La medida de la Agencia Nacional de Tránsito rige a nivel nacional, una decisión que quiere convertirse en un derechazo al sicariato. La Agencia Nacional de Tránsito resolvió prohibir en todo el país la movilización de 2 personas en motocicleta, salvo puntuales excepciones.
Yo no sé si esto va a ser un golpe al sindicato, la verdad. Me parece un esfuerzo, una forma creativa de intentar hacer algo, pero al final creo que jode a más gente de la que ayuda. Es decir, hay mucha más gente que utiliza la moto para ganarse la vida y movilizarse a su casa que para ir a ser sicario. Que muchos sicarios usen la moto no quiere decir que muchos de los que usan la moto son sicarios. Son dos cosas muy distintas que creo que nuestras autoridades no están comprendiendo. Ninguno de nuestros ministros va en moto al trabajo, ni tiene que llevar en moto a sus hijos. Y esto es desconocer una realidad del Ecuador que ni siquiera es profunda, es palpable, es visible, está en la superficie. Y esa realidad nos dice, la moto es una forma de transporte del Ecuador familiar. No debería, pero en un país con las condiciones de pobreza del Ecuador es más que natural. Hablaremos de esto con Adrián Castro esta mañana. El programa de esta mañana llega a ustedes gracias a la ciudad de Guayaquil. Recuerda que la seguridad se amplía en toda la ciudad. Llega a tu barrio. 375 nuevas zonas videovigiladas con 15.000 cámaras y megáfonos nuevos a tu disposición y de tu seguridad y de tu familia con tecnología que permitirá detectar alertas, amenazas y emergencias en tiempo real. Seguimos brindando una herramienta para seguir protegiendo a Guayaquil porque tu seguridad es lo primero. Ese fue un mensaje de la alcaldía de Guayaquil. Ok. La primera noticia de esta mañana tiene relación evidentemente con lo que les contaba al inicio de la pugna en la Asamblea. Se sale de la Asamblea y llega a Fiscalía. Veamos a Fernando Villavicencio. Que la empresa que compró la mansión de Javier Macías Carviña, la mansión vinculada al caso INA Papers, de empresa Revlon, es de propiedad de Javier Jordán Mendoza. Es decir, políticamente, éticamente, el señor Aliaga, que presentó una denuncia penal por el caso INA Papers aquí en la Fiscalía General del Estado, ellos que se han proclamado como los enemigos y los fiscalizadores del peor presidente de la historia, me refiero a Lenín Moreno, resulta que él acaba dándose un chapuzón en la piscina y en la fiesta con Javier Jordán. Ok, se ponía caliente Fernando Villavicencio en la pugna con Ronnie Aliaga. Más que normal, más que natural, se ha subido el tono, han ido a la fiscalía. Es más, ayer el señor Vanegas, siempre me olvido de los nombres de los Vanegas, son tantos y todos están en la política que ya esto es como lo buscarán. Me parece que es Ricardo Vanegas, el asambleísta Ricardo Vanegas. Me disculpo con Ricardo, pero la verdad es que todos se llaman, todos son parecidos. Ricardo Vanegas hacía una rueda de prensa y decía: hay que investigar si los pasajes que usó el señor Ronnie Aliaga para esta reunión que denunció a Villavicencio fueron comprados por Ronnie Aliaga. A lo mejor fueron comprados por alguien que está en la piscina. Uno de los gorditos tetoncitos, como han sido bautizados en este programa. Por cierto, yo he hablado con uno de los gorditos tetoncitos de esa fotografía. Están muy disgustados por el apodo. Bueno, lo importante, el señor Aliaga ha contestado. Esta fue su respuesta. Pónganla en pantalla. Las acusaciones en mi contra son tan falsas y vergonzosas como sus promotores. Acabo de presentar en fiscalía la evidencia clara de que nadie me ha entregado dádivas. Se les cae el show, denunciólogos. Dios y la verdad están de mi lado. Es cuestión de tiempo como enzingue. ¿A qué se refiere como enzingue? Bueno, punto aparte. Les cuento esto en un segundo. Permítanme terminar esta historia. Aliaga le decían, flaco, bueno, flaco no, lo contrario. Señor Aliaga, a usted el señor Jordán le pagó los pasajes para irse a Miami. Aliaga dice, pana, aquí está, mi pasaje comprado y aquí está el estado de mi tarjeta de crédito, el estado de cuenta de mi tarjeta de crédito. Yo pagué mi pasaje y nadie me ha dado nada, que es uno de los motivos para comer con asambleísta. Cuando él dice, se les cae el show de denunciólogo, falta tiempo como en el caso Singue, lo que está es pegándole en las pelotas a Fernando Villavicencio.
Porque recordarán ustedes, el caso Singue arranca con una denuncia de Fernando Villavicencio, se transforma en un expediente de Contraloría, se vuelve luego un caso judicial, está por llegar a sentencia ejecutoriada contra Jorge Glass y demás. Pero un laudo, es decir, un laudo arbitral, un proceso internacional, un tribunal internacional que inició la compañía Gente Oil, que es la que regentaba el campo, finalmente ha demostrado que la compañía fue víctima del Estado ecuatoriano, se le violan derechos fundamentales, y básicamente esto es un duro golpe a la legitimidad del caso Zinge. Por lo tanto, el correísmo quiere convertirlo en un duro golpe a la legitimidad de Fernando Villavicencio. Esta trama es muy importante, porque esta trama ha relacionado ya no solamente al señor Ronnie Aliaga. El señor Jordán se convierte en el epicentro sobre el cual giran la señora Marcela Guiñaga. Que por cierto, Marcela, yo te tengo otros datos. Si no estás viendo el programa, pero tú eres amigo de Marcela Guiñaga, dile que vea el programa de hoy, porque le vamos a mencionar un par de cosas que le van a interesar, para que vaya buscando algunos papeles que tal vez va a tener que llevarle a la Fiscalía General. El señor Javier Macías, amigo de Lenín Moreno, íntimo amigo de Lenín Moreno, Conto Patiño, señalado en el caso de Ina Paper, Lenín Moreno, Juan Carlos Carminiani, amigo, hermano de un abogado prestigioso en la ciudad de Guayaquil, él mismo un abogado prestigioso en la ciudad de Guayaquil, y todo un caso que es muy complejo de entender. ¿Quién es quién? ¿Qué es lo que denuncia Fernando? ¿Cuál es el delito? Eso lo conversaremos en una entrevista con él. En Noticias Criminales, porque ya saben que el gobierno del encuentro nos ha convertido a todos en Crónica Roja, lo siguiente. Mataron al ñaño de Rasquiña. Ayer Víctor Zambrano, de 32 años, falleció, fue asesinado en el principal mercado de mariscos de Manta. El hermano del ex líder de los choneros fue acribillado, recibió 15 balas, 15 disparos como producto de este atentado. ¿Quién fue? Ayer he intentado hacer contacto con algunas de las fuentes del mundo criminal, que ustedes saben que La Posta trabajó con amplitud y ha tratado de mantener y aceitar. Nadie dice esta boca es mía. Por supuesto, nadie va a decir, ah, ya le pegué el tiro, condénenme. Pero normalmente las organizaciones se atribuyen el mérito de. Porque cuando alguien va y mata al hermano de quien fuera el líder criminal más importante del Ecuador, alguien quiere dar un mensaje. Todavía nadie se ha reivindicado ese asesinato en el mundo criminal, y créanme que se está esperando que lo hagan, porque alguien va a tener que decir, oigan, ese poder con esa violencia le corresponde a esta banda criminal. Y va a ser una banda criminal que va a estar dando un mensaje de que va a la conquista de la cabeza. Estamos hoy en mitad de una guerra de seis bandas. Una guerra muy violenta, una guerra que va a volver a las calles de la ciudad de Guayaquil, lastimosamente. Haremos seguramente un programa especial más adelante para hablar de esto. Saludos a Wilson Luna, Priscila Mera, Connie Terán, Greta del Salto, Narcisa Álvarez, Verónica Moya, y mi querida suegrita Mercedes Díaz, que anda por ahí. Que es la mejor suegra del mundo. Ok, voy a hacer, ya saben que cuando yo estoy solo me pongo nervioso porque no tengo en qué apoyarme, pero voy a improvisar y voy a decir muchas gracias, señores de Pical. Porque recuerda que desde este mes Pical es aliado de La Posta. Y Pical viste La Posta. Luis Eduardo Vivanco, Jefferson Sanguña y ese servidor. Cambiamos nuestras horribles cachinas por cachina de calidad. Pical viste La Posta y tú también puedes vestir a papá. En La Posta encuentra el regalo especial para papá en Pical, www.pical.com. Ahí encuentras el regalo adecuado. Mientras la inseguridad cobra vida y la libertad de muchos, ayer se registraba este penosísimo video. ¡Nada!
policías no deben pelear. Es la misma institución. ¿Cómo es posible que en un país normal, en una ciudad que no se llama Macondo, en un escenario que no ha sido pensado por Gabriel García Márquez, la policía se caiga a golpes con los vigilantes de tránsito, los vigilantes municipales? ¿Cómo es posible que dos fuerzas, una gubernamental, una municipal, llamadas a cuidar del orden, se caigan a palos en mitad de la calle y no nos avergoncemos? El momento que ve el país con la gente temblando de miedo de salir de la puerta de su casa y los que estén llamados a cuidarte combatiéndose entre ellos, agentes de tránsito y policías en el centro histórico de la capital de la República. Vergonzoso como el que más. Contrario a la vergüenza de la Policía Nacional en las calles y de los vigilantes de tránsito en las calles de Quito, llegaban noticias desde las Naciones Unidas que creo vale la pena destacar y merecer. Ecuador llega al Consejo de Seguridad de la ONU, 190 países de 192 nos dieron su voto, nuestra misión ahora es conservar la paz del mundo, bueno, estaría, ¿no? Es un logro importantísimo. El mérito se lo lleva, por supuesto, el servicio exterior ecuatoriano. Un servicio exterior profesional, siempre ha sido motivo de orgullo del Ecuador, y a pesar de los deslucidos casi 10 años a Ricardo Patiño en el paso por la Cancillería, no logró demoler todos los cimientos de dignidad que ahí hay. El servicio exterior ecuatoriano se ha mantenido a la altura, este es un trabajo de muchos años que hoy logra coronar al canciller de la República, Juan Carlos Holguín. Me parece que uno de los ministros que más y mejor está haciendo las cosas. El presidente de la República puede decir ya que su política exterior es lo menos errático de su gobierno, que en un gobierno donde casi nada funciona, la Cancillería todavía puede estar sacando la cara. Bueno, antes de pasar a lo que dice Alvarito, porque Alvarito vuelve a hacer noticia una vez al mes, me parece una recomendación, porque si estás buscando soluciones profesionales para tu empresa, que no te pase como Alvarito, ¿ah? Comunícate con los profesionales, comunícate con Ecovis, una firma internacional con amplia experiencia en auditoría, contabilidad e impuestos. Con Ecovis siente el respaldo de consultores con más de 20 años de experiencia, contáctalos ya. Aquí tienes los contactos y si tú eres alguien del mundo empresarial y no quieres ser como Alvarito, ¿por qué? Contáctate con Ecovis. Ok, Alvarito, ¿qué decía? Don Álvaro Noboa, video, nunca falla, veámoslo, comentamos. No le pedimos plata al gobierno, le pedimos a las autoridades que se exija el pago de la caja de banano a 6.25, acorde a la ley. Día a día, pequeños campesinos ecuatorianos perderán sus trabajos y pequeños y grandes empresarios perderán sus empresas. Eso decía Álvaro Noboa, hay una gran crisis en el sector bananero, un sector muy golpeado, el sector más importante en exportaciones no petroleras, siempre en disputa con el camarón de ver quién es primero, pero al final el sector más importante. Hay muchas crisis al mismo tiempo, una de estas es la contaminación de contenedores que está afectando al sector bananero en puertos importantes como la entrada a Turquía, incluso la entrada a Europa tiene una tarjeta amarilla. Hay una crisis interna y por eso los bananeros se van a unir al paro porque están exigiendo que por favor sean conscientes, el mercado se le ha desplomado 20% con las exportaciones por la guerra Rusia-Ucrania y no es porque estén exportando menos, sino en realidad porque se están demorando muchísimo en cobrar. Hay un Alvarito, que ha sido siempre una voz representativa del sector, ha expresado su opinión y es más, ha expresado su respaldo al presidente de la República, que yo creo ya de los pocos respaldos que les queda. En la Asamblea Nacional, la paz y el amor logran vencer. Las nuevas mejores amigas, Natalia Arias y Johanna Moreira, hicieron las paces, prometieron que ya no se meterán codazos. ¿Recuerdan ustedes el espectáculo bochornoso de hace unos días cuando
creíamos habían dado puñetes. Bueno, desistieron la una y la otra, tanto la asambleísta Arias como la asambleísta Moreira, de emprender reclamaciones contra sus colegas, y bueno, la manito del abrazo, aquí no ha pasado nada, todo superado. Ok, siguiendo en la asamblea, así como se comieron a Guadalupe Llori, hay una comisión ahora que tiene que evaluar si es posible o deseable o necesario comerse y decapitar a Yesenia Guamaní, según la vicepresidenta de la Asamblea Nacional. Esta es la comisión multipartidista ad hoc. Me encanta cuando dicen ad hoc. Así lo pronuncian algunos asambleístas. Bueno, esta comisión pluripartidista garantiza una cosa, ¿eh? Yo veo los cinco nombres y sé cuál va a ser el resultado. Veo los cinco nombres y le puedo decir ya a los señores, a la señora Guamaní, que vaya cogiendo una cajita de cartón sus cosas, porque ahí hay una mayoría para destituirla. No importa la razón se va a encontrar en el camino, eso es lo que las asambleístas no terminan de entender. Las razones siempre sobran, siempre hay, siempre se encuentran. Lo importante son los votos siempre faltan. Y ahora hay votos para destituirla. De su condición de segunda vicepresidenta, cosa juzgada esto. En las buenas noticias, y antes de empezar con la entrevista, por supuesto, el caso que tenía ayer conmocionado en la ciudad de Guayaquil. Los medios de comunicación reportaban un secuestro que se hacía además viral a través de un video que un ciudadano grabó en el momento oportuno, de manera oportuna, y que entiendo fue de muchísima utilidad para las autoridades. Así que cada vez que veas algo raro en la calle, mira, saca el telefonito porque le puedes estar salvando la vida a alguien. Digamos lo que decía la policía del Ecuador esta mañana. Buenas noticias. Las labores investigativas de la UNACE permitieron la liberación del ciudadano Felipe y su conductor, quienes fueron secuestrados en Guayaquil. Nuestras unidades se encuentran realizando el acompañamiento de los ciudadanos que fueron liberados, decía la policía del Ecuador. La UNACE, de verdad, la Unidad Nacional de Secuestros del Ecuador, es una de las unidades emblema de la Policía Nacional. Nunca faltará el idiota, porque hay que ser idiota para decir esto, nunca faltará el idiota que dice, claro, como era un chico de San Borondón y relacionado con el presidente Pérez Cordero, la UNACE actúa. No, mentira. La UNACE tiene la mejor tasa de resolución de casos de la Policía Nacional. La mejor, por encima del 90% de los casos de la UNACE terminan de forma exitosa. Lo que pasa es que, al contrario de este caso, no siempre tienen la publicidad que merece. Porque la UNACE es una unidad emblema, una unidad orgullo de la policía y orgullo del Ecuador. La fotografía de los liberados está. La fotografía de los liberados está. Me la ponen en pantalla, por favor. Este era el momento, 4 de la mañana, se da la liberación, según fue notificada la familia. El ministro del Interior, Patricio Carrillo, también se pronunciaba. El trabajo de la policía de Ecuador no descansa, es permanente. Labores de inteligencia identificaron al supuesto autor que colocó el coche con explosivos en exteriores del Centro de Rehabilitación Social Guayaquil. Evidencias: un fusil, una pistola y varios tacos de sustancia explosiva. Esto era del atentado que se pretendía hacer. Es muy jodido eso porque, claro, tú dices, ¿cuánto tardará en salir este hombre? No olvidemos el caso de los 18 detenidos que tardaron menos de 24 horas en salir de la prisión porque un juez mamarracho, entrevistado ayer por Ecoavisa, un viejo leguleyo, decía: pero es que no me lo han demostrado, no me lo han demostrado. ¿Qué cosa no le han demostrado, señor juez? Que estos señores iban en el coche donde estaban las armas. ¿Qué quería? ¿Que tuvieran las armas metidas en alguna parte de su cuerpo para que usted tuviera la certeza fundamentada de que esas armas eran de ellos? Por viejos leguleyos como usted, estamos como estamos. Por viejos leguleyos como usted, nuestros hijos ahora tienen que temer ir a su colegio, porque ayer no solamente secuestraron a dos personas en San Borondón, también se metieron a robar en los exteriores de un colegio de la misma zona. Por supuesto,
que no le hagan caso a viejos leguleyos, pero háganle caso a la posta cuando les dice que Claro tiene lo mejor para ustedes. Cambia de Claro y recibe 3 gigas para navegar, y chatear, llamadas y mensajes ilimitados a números Claro, más 30 minutos para llamar a otras operadoras. Chip totalmente gratis. Aprovecha, pide ahora, recibe sin costo tu chip a domicilio. Además, al activar tus paquetes prepagos de $4, participas por viajes a Qatar. Yo le acabo de meter un paquete de $4, a ver si me voy a Qatar con la Moni, que no me quiere llevar. Pídelos a través de la tienda digital. Ok, tengo un video de el general Víctor Zárate, que ha sido el comandante de policía de la zona 8, la zona a cargo del operativo, que ayer exitosamente logró la liberación de 2 ciudadanos. Veámoslo. La seguridad ciudadana y el orden público tuvo una alerta de un secuestro el día de hoy en la vía San Borondón de un funcionario, un empresario de acá de la localidad, donde se articularon todos los esfuerzos investigativos, incluso del eje preventivo, levantando la información necesaria para llegar a feliz término. A la madrugada de hoy realizaron una intervención, una incursión, donde miembros de la UNACE, conjuntamente con el grupo de intervención y rescate, rescataron con vida a 2 personas que se encontraban secuestradas. Con este acto, Policía Nacional demuestra el profesionalismo que tiene con todas sus unidades investigativas y el eje preventivo también, además de sus unidades especiales. Agradecer a la familia por la confianza que depositó en todo momento con la Policía Nacional, que el día de hoy llegamos a este feliz término, la vuelta a la vida de una persona que ha sido secuestrada. Bueno, la Policía Nacional sacando pecho como se debe de una operación exitosa, porque era un caso delicado. Esto nos informó a la prensa en su momento. Evidentemente los detalles se cuidan mucho en un escenario de secuestro, tanto la identidad como las condiciones, como la información que se maneja, deben de ser lo más reservados posible, pero era un secuestro primero efectuado por una unidad. O sea, hubo una unidad criminal que planificó este secuestro de forma detallada. Pedían un rescate superior a las 8 cifras. Había 8 cifras de por medio. ¿Sí? En un rescate de 10 millones de dólares. La Policía Nacional identificó de forma oportuna a los captores, primero porque tiene bien aceitada la comunicación con las bandas criminales, la inteligencia que recopiló el material de inteligencia, los productos de inteligencia que recopiló en las primeras horas, le permitieron identificar hacia dónde tenían que mirar. Muy importante, según me cuentan, fueron los videos que grabaron las personas en la calle en el momento del secuestro. No sé si tenemos el video por ahí, si alguien me lo puede mandar, porque eso fue una de las cosas determinantes a la hora de entender qué había pasado y por qué había pasado. Okay, aquí lo estoy pasando yo mismo a la redacción. Listo. Es un video que, claro, sucede en mitad de San Borondón, cerca del Colegio Delta, me parece. Se cruzan en mitad del camino de esta persona que iba con un chofer, los bajan del carro, esta persona se tira al suelo para intentar evitar que suceda lo peor. Bueno, es muy cortito, pero lo vemos porque es importante. Ok, se ve desde lejos, pero se vuelve a ver. Si lo pones de nuevo, lo voy, les voy diciendo que se fijen. Ok, allí al fondo, entre el carro izquierdo y el carro derecho, en el medio hay 3 personas. Una de ellas está en el suelo. Este es uno de los secuestrados intentando evitar precisamente que lo secuestren. Fíjense que las personas se quedan muy... Entonces mejor tengo en mi oído la voz de alguien. Me imagino que nuestro primer invitado está por ingresar. Nuestro primer invitado esta mañana será el asambleísta Fernando Villavicencio. Hablaremos con él de las denuncias contra Ronnie Aliaga,
del caso Javier Jordán, del caso Dina Papers, volvemos a poner la mirada a Lenín Moreno, le estamos poniendo la mirada a Rafael Correa. ¿Quién está detrás? ¿De quién estamos hablando? Lo revisamos muy pronto en la primera entrevista. Ok, vamos entonces a la entrevista. Pónganme la coletilla. La seguridad se amplía en toda la ciudad y llega a tu barrio. 375 nuevas zonas videovigiladas con 15.000 cámaras y megáfonos nuevos a disposición de tu seguridad y la de tu familia. Con tecnología que permitirá detectar alertas, amenazas y emergencias en tiempo real, generando así una respuesta automática y una alerta inmediata. Cada cámara cuenta con tecnología de primer nivel y alta definición, con reconocimiento facial y lector de placas vehiculares. Hemos venido y seguimos brindando más herramientas para seguir protegiendo a Guayaquil, porque tu seguridad es primero. Alcaldía de Guayaquil. Ok, gracias a todos por la conexión. En breve arrancamos la conversación con Fernando Villavicencio, asambleísta nacional. Desde hace unas semanas el señor Villavicencio viene convulsionando la vida de algunas personas, entre esas de Javier Jordán. ¿Cómo le gusta al señor Villavicencio joder la vida a otros? Vamos a revisar si esto le provoca algún tipo de placer, porque lo veo ya en pantalla. Lo pone por favor en la doble pantalla. Y empecemos con esta curiosidad, asambleísta Villavicencio, bienvenido, qué gusto tenerlo por aquí. ¿Qué le lleva a usted a tratar de complicarle la vida a gente que está muy tranquila en sus mansiones? Ellos se complican solos, solitos, nadie les mandó a meterse en una piscina, nadie le mandó comprar terno de baño en el Imperio, nadie le mandó conseguirse novia en el Imperio. Nadie le mandó a ser amigo de gente de prófugos de la justicia que tienen grandes fortunas en el Imperio. Ellos solitos se dieron el chapuzón. Yo solo puse ahí un espejo. Ok, todo esto arranca, para poner a la gente en contexto, con la detención de Leandro Norero a finales del mes pasado. Esto ya harán 15 días de la detención de Norero. Acusado y señalado por la policía y por la fiscalía de enviar 3 toneladas por lo menos al mes de droga desde los puertos de la ciudad de Guayaquil. El señor Norero vivía en Riberas del Batán y en esa casa, y este es el tuit que detona todo, esa casa en algún momento había sido de Javier Jordán. ¿Quién es Javier Jordán y por qué de pronto todos estamos hablando de esta persona? Anderson, ese es el punto. ¿Cómo un caso de narcotráfico y lavado de activos hoy se convierte en un hecho político? No es que Villavicencio quiere joder la vida, es que el momento en el que aquellos ciudadanos, periodistas o no, que tenemos información, el momento en el que mi ojo izquierdo mira que la casa donde apresan a un narcotraficante, líder de uno de los carteles más violentos de este país, me refiero a Leandro Norero, es la misma casa y le pertenece o le pertenecía a un líder de la otra banda, de la banda de la corrupción del peor gobierno de la historia, ese es, ¿no? De la banda que vendía insumos médicos con sobreprecio en época de pandemia, así hay que hablar. De la banda que sacó carnet de discapacidad para no pagar el 70% de tributos. Esa es una partecita del perfil de Javier Jordán, de José Antonio Maracita, de Daniel Salcedo, de Jorge Enríquez, de Pablo Mendoza y de otros que aparecen en el chapuzón y en el fiestómetro del 18 de abril en Miami. Okay, es decir, ahí viene el punto de conexión con la casa. Okay, la casa. Dale, dale. La casa es el primer puente para poder identificar las conexiones, las ramificaciones y este laberinto que nos va a llegar, aún no identificamos el Minotauro. ¿Sí? Este laberinto recién empieza a destaparse gracias a un gran trabajo de la policía, de la fiscalía, creo yo el más importante de los últimos tiempos, que está siendo acompañado de un gran trabajo del periodismo de investigación de este país, al que yo públicamente quiero reconocer, y también de este pequeño aporte que hace la Comisión de Fiscalización, porque no todo es malo en la Asamblea Nacional. Aquí Anderson Boscán tiene que saber, y tiene que saber el país, ningún asambleísta quería investigar este caso, ni en la Comisión de Fiscalización. Les temblaban las mandíbulas,
No, 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 con los narcos no nos metamos. ¿Cómo? Entonces, ¿para qué carajo están aquí? Si nosotros no enfrentamos hoy este tema, como lo he dicho, ¿quién lo va a hacer? Somos legisladores y tenemos que dar ejemplo de valentía. Por esa razón, Anderson Buscán, yo empecé a investigar este caso, porque sé que atrás vamos a llegar a una estructura política. El narcotráfico no sobrevive gratis. El crimen organizado no sobrevive solo. La corrupción no sobrevive sola. La única forma de que sobreviva el narcotráfico, la corrupción, los sobreprecios, el terror, es gracias a la complicidad de la delincuencia política que está aquí en la Asamblea. Ok, entonces, dicho esto, que me parece además algo que he celebrado públicamente y que es raro que yo celebre la acción de un político, te lo he celebrado, Fernando, porque efectivamente es hora de que los políticos dejen de ser unos cobardes con el narcotráfico, o ser empleados del narcotráfico, o ser cómplices del narcotráfico, que es lo que hemos tenido hasta el sol de hoy. Yo felicito de verdad el esfuerzo que estás haciendo, lo he dicho en privado, lo he dicho en público, y lo repito hoy. La piscina se convierte en el gran emblema, que al final todo se reduce a emblemas. La piscina no tiene per se un delito, la piscina no tiene per se, no merece per se una explicación. ¿Por qué de pronto la piscina se convierte en el emblema? ¿Qué es lo importante? ¿Qué es lo que vieron los americanos para decidir el retiro de la visa de Ronnie Aliaga? ¿Qué es lo que ve la clase política de este país para escandalizarse? ¿Qué es lo que ve la gente para que la piscina se convierta de pronto en el emblema de algo está mal? La piscina es el símbolo de los desencuentros. Sí, es el símbolo de los excesos de un país que se cae a pedazos. Mientras fronteras adentro, este país es sacudido por la violencia, por el terror, por el crimen, por la falta de medicina, por la enorme pobreza, por el desempleo. Los líderes revolucionarios y socialistas de este país, aquellos que condenan al imperialismo yanqui, y así lo dicen, van a vivir la fiesta de los excesos, la fiesta de la panza llena en la capital del imperio, en la capital del derroche que es Miami, donde van los prófugos de América Latina a gozar y a esconder sus fortunas. Uno de esos es Javier Jordán Mendoza, el político, el asambleísta, que no haya leído la historia de Javier Jordán Mendoza no tiene razón para estar aquí en la Asamblea. Nosotros desde el periodismo, y tú lo sabes, hemos leído, hemos construido estas historias de dolor en el gran reparto de los hospitales. Yo al menos 3 reportajes escribí y compartí contigo en varias notas, en varias investigaciones. ¿Cómo es posible que el señor Ronnie Aliaga no haya sabido quién es el señor Javier Jordán? Viene con el cuento de la novia. Puro cuento. Él sabía exactamente dónde iba, con quién iba. En la piscina al menos están 3 ciudadanos en la piscina con antecedentes delictivos buscados por la justicia. Me refiero a Pablo Mendoza, prófugo de la justicia, Javier Jordán. ¿Quién es Pablo Mendoza? Vinculado a la trama de corrupción hospitalaria con Javier Jordán. Ok, Javier Jordán. Leonardo Cortázar, íntimo amigo de Gary Moreno, vinculado a otras tramas de corrupción en CENEL y el sector eléctrico, que todo el mundo conoce acá. Es decir, este señor asambleísta se lanza a la piscina con whisky del más caro y luego se va en un yate carísimo. Señor asambleísta Aliaga, ese yate de Javier Jordán fue comprado con la plata que le falta a este país. Ese whisky que usted se tomó en esa piscina fue comprado con la plata que le robaron a este país. Esa mansión de Miami fue comprada con la plata que le robaron a este país. Y usted fue a disfrutar con la gente que se robó este país y se llama socialista. Ese solo hecho debe ser suficiente para que se vaya del Parlamento.
Ahora está intentando explicar qué. ¿El correísmo ha iniciado una investigación contra Ronnie Aliaga? ¿Así de abrumadora ha sido la reacción que el correísmo? El propio Rafael, que por la mañana decía, aquí no hay delito, por la tarde decía, esto es imposible, esto hay que investigarlo. ¿Se abrió una investigación contra Ronnie Aliaga? ¿Te parece que va a llegar a algo? Uy, creo que perdí la conexión con Fernando. Qué pena, vamos a intentar restablecerla con el equipo de producción. Tiene que habérsele caído la señal de internet. Seguramente en breve estaremos de vuelta con él. El señor Villavicencio, con quien volveremos a hacer contacto en muy pocos minutos, le decía al país, el señor Ronnie Aliaga estaba disfrutando de los bienes y de los lujos que le hacen falta a este país, refiriéndose a Javier Jordán, a quien se sigue refiriendo como prófugo. El señor Jordán ha emitido un comunicado público en el que dice, porque a mí me toca aquí de ser de abogado del diablo, en que dice, oigan, yo no estoy prófugo, yo salí del país cuando no existía ningún proceso en mi contra, y cuando llegué acá, había un proceso. ¿Cómo iba yo a regresar? Le pido que me dejen regresar. Tengo de vuelta a Fernando Villavicencio, lo ponemos en pantalla, porque quiero ser aquí abogado del diablo. Primero, Jordán dice, lo que me has escuchado, Fernando, que creo que sí me llega hasta escuchar, de su comunicado público, que dice, oigan, yo no soy prófugo. Segundo, el señor Aliaga dice, oiga, yo entiendo que a usted le guste o le disguste el señor Jordán, usted no me puede acusar a mí de narcotraficante por estar un día en una piscina por un acto familiar de mi novia. Y tercero, hay gente allí que dice, bueno, creo que Fernando Villavicencio está disparando contra más de los que debería disparar. ¿Se te está yendo la mano, Fernando, por hacer de abogado del diablo aquí? A ver, independientemente de que el señor Jordán intente explicar que salió antes y que quiere regresar y la justicia no le permite, en este país hay suficiente información para quienes no somos desmemoriados de lo que él hizo en los hospitales públicos. Una cosa es que la justicia actúe y otra cosa es que las denuncias que se han hecho y que hemos hecho sean verdaderas o falsas. Esa es otra cosa completamente distinta. Además, yo no quiero hablar de la justicia porque la justicia hace muy poco en este país libera delincuentes. Así que si vamos a ese plano, pues puede ganarme Jordán tranquilamente. Aquí estamos hablando de la evidencia documental que en los procesos de investigación se han logrado presentar en contra de una estructura delictiva que manejó y que sigue manejando los hospitales públicos de este país, en particular los hospitales de la seguridad social. Pueden decir lo que quieran. Aquí hay evidencia suficiente. ¿Cómo qué? ¿Con qué dinero? Estamos hablando de una mansión de San Borondón que fue comprada por un narcotraficante. Es decir, el señor Jordán tiene en sus manos dinero de un operador del narcotráfico. Eso se llama lavado. ¿Sí? Él tiene que explicar ese dinero, si ese dinero es lícito. Señor, segundo, el 28 de abril, hace pocos días, acaba de comprar con la empresa Rebrot, una empresa de papel, señor Jordán. Los que crean empresas de papel de esta forma son delincuentes. Crean una empresa en Londres, primero crea con el señor Coronado, luego transfiere el mismo día a su nombre, Javier Jordán Mendoza, esta empresa en Londres, y con esa empresa compra la mansión de otra trama delictiva, INA Papers. Tú sabes eso, Anderson. De la que vamos a hablar. Dame un tú sabes eso. Que ya vamos para allá porque... Pero en la misma dirección de Rebrot, en Londres, está Catalyst, la empresa propietaria de la mansión que le vendió al narcotraficante Leandro Norero. O sea, algo más. Cuando llueve no hay que preguntar, hay que ir y mojarse. Eso es el periodismo. INA Papers y la trama de los hospitales llegan a juntarse a través de una casa símbolo, una casa en Salinas, una mansión en Salinas. ¿Por qué de pronto nos parece importante? Déjame hacer las preguntas tontas. Porque es en fin, yo quiero entender qué significa esto políticamente. Porque ahí el mensaje va más allá de si esto es legal o esto es ilegal. El mensaje es, hay una convivencia. Las mafias en este país, de la industria que sea,
a la final conviven y llega el fin de semana y se hacen el asado juntitas. ¿Es eso lo que nos demuestras, Fernando? Esa es una buena pregunta. Que la justicia haga lo suyo, pero los ciudadanos no somos pendejos, ¿sí? Con un poquito de información podemos identificar en el plano de las hipocresías, al menos eso, que aquí hay una gran, gigante, monumental hipocresía política, porque son ellos, Anderson Boscán, uh-huh, y en particular él, Ronnie Aliaga, quien recorrió varios países con la bandera de INA Papers, una investigación de este periodista, que luego él se apropió, se montó en esa investigación para ganar réditos políticos en contra del gobierno de Moreno. Se fue a España, se fue a Suiza, a algunos países se fue, no recuerdo a todos, y presentó una denuncia penal a la fiscalía por la trama de INA Papers. ¿Qué es la trama de INA Papers? En un minuto para recordarlo. INA Papers es esto, señor Aliaga, que la empresa china Sinohydro, constructora de Coca-Cola, le pagó 18.3 millones de dólares por comisiones a Conto Patiño Martínez, algo que está documentado acá. Y el señor Conto Patiño Martínez recibió esa plata en la empresa offshore Corsa de Panamá y de ahí transfirió a varias empresas creadas por su yerno, Javier Macías Carmignani, y su hija María Auxiliadora Patiño Erdoíza, una de esas empresas, INA Investment Corporation, creada por el hermano de Lenin. ¿Escuchó, señor Aliaga? El hermano de Lenin, INA Investment Corporation. De esa empresa salió la platita para comprar un departamento en Alicante y unos lujosos sí, muebles que acabaron en la casa de Lenin. Y otra parte, señor Aliaga, ¿me está escuchando? Otra parte de la plata de Recorsa salió a Inversiones La Arena, 550 mil dólares. Inversiones La Arena es que la tenedora, la propietaria de la mansión de Salinas, que acaba de ser vendida por su amigo Juan Carlos Carmignani a su otro amigo Javier Jordán en 3 millones de dólares. Así es. Eso se llama hipocresía política. Fernando, hablando de Javier Jordán, hablando del correísmo y hablando de departamentos, yo leí un tuit tuyo, y yo sé que tú sabes, por eso te voy a hacer aquí la pregunta, que decía, pronto hablaremos de la suite 1010 del cubo. Quería corregirte, no es la 1010, es la 1008. La 1010 era la suite de Daniel Salcedo. Al lado de Daniel Salcedo, estas son cosas bonitas que además se va a enterar. En el cubo, en la suite 1010, vivía Daniel Salcedo. En la suite 1012, vivía Julio César Quiñones, mira tú. Uh-huh. En la suite 1008, qué linda vecindad, Marcela Guiñaga. ¿Quién era el dueño de la suite 1008? El entonces novio Marcela Guiñaga, el señor Aldo de Llena. ¿Con quién hacía negocios el señor Aldo de Llena? Con el señor Javier Jordán. ¿De dónde salía la plata para pagar el departamento del que vivía Marcelita? Bueno, hay que hacer la ecuación, es más que sencillo. El correísmo está hasta el cuello con esto, ¿no? No, tú sabes lo que yo sé, y tú lo has dicho, y eso me gusta. El periodismo tiene que ser valiente y no guardarse nada. Y aquí lo que se tiene que investigar es un posible financiamiento de campaña. Eso es lo que tiene que investigar el Consejo Nacional Electoral. Al menos esta comisión de fiscalización lo va a hacer, pese a las amenazas que estoy recibiendo, pero lo voy a hacer. Quería hablar sobre esto. Yo he celebrado la valentía que has tenido para enfrentar el narcotráfico. Primero lo hiciste desde el Pleno de la Asamblea Nacional, señalando contratos del número uno, número dos de los choneros, después lo hiciste con el caso Norero, después, bueno, ya todo lo que sigue ha sido público. Es la primera vez que un político toca el narcotráfico, así como muy pocas veces el periodismo en este país toca el narcotráfico. ¿Cómo te está yendo con la seguridad? ¿Cómo te está yendo con las amenazas? ¿Qué pasó con el último incidente público de lo que presuponíamos en un atentado en contra de tu vehículo? Yo soy de los menos indicados por legislador, y siempre ha sido así. He vivido al filo, siempre. Mi vida ha caminado por el filo de la navaja. 5 años en el exilio, la persecución, y a veces no mido
la gravedad de los eventos. Pero tuvo que el gobierno hacer, te puedo pasar en reserva para que lo revises, un informe de riesgo que es del 100%. Es decir, ni el presidente de la República tiene el riesgo del presidente de la Comisión de Fiscalización. ¿Qué va? Lo normal suele ser 80, 81. Y no fui yo. Yo llegué a tener 97, ¿ah? Y no fui yo. No conocía a nadie que tuviera 100. Y no fui yo quien pidió. Fue el gobierno quien lo hizo. Recibí una llamada de Fausto Cobo también para decirme, hermano, cuídate. Y todos los días, y tú sabes cómo funciona esto, son campañas mediáticas con basura digital, mensajes, llamadas a terceros, amigos de los amigos, cuídate, no te metas por aquí, verás que el tipo hizo esto, verás que el otro hizo esto, y todo eso. Yo tengo hoy, desde hace 3 meses, seguridad policial que me ofreció el gobierno. Pero yo le acabo de preguntar al ministro del Interior, y espero que me responda, ¿con base a qué informe de riesgo el gobierno del presidente Guillermo Lasso le entregó protección policial a Ronnie Aleaga? ¿No les parece raro que el investigado esté protegido por el Estado? ¿No les parece raro que mientras el gobierno de Estados Unidos le levanta, le quita la visa, el gobierno del Ecuador le da protección policial? Y lo que tiene que decir el legislador Aleaga es, ¿de quién es el auto Toyota Sequoia, negro, blindado, sin placas? Dígalo. Usted es legislador. Yo sí puedo decir sobre mi carro Kia, puedo decir, y lo digo públicamente, que tengo 2 policías en mi custodia. Estas son las cosas que hay que hablarlo acá, como también tiene que decir que el señor Juan Carlos Carminiani tiene una vinculación muy cercana con otro legislador de UNES, con Ferdinand Álvarez. Fue su abogado patrocinador. Es decir, no Juan es Carlos Carminiani con Ferdinand Álvarez. Por supuesto, entonces no es que el señor Juan Carlos Carminiani, que dice, que le dice a Ecuavisa y a Expreso que no estuvo en la piscina, efectivamente no aparece en la piscina, pero sí, sí estuvo en el fiestómetro. ¡Ay, qué bonito! Estaba haciendo mucho frío, no se metió a la piscina. Está mal eso, Fernando. Está mal que los abogados, no le conozco al señor Juan Carlos Carminiani, si acaso alguien va a salir diciendo que es amigo mío, pero está mal que un abogado haga de abogado. Está mal que se gestione, se patrocinen negocios oscuros sobre bienes que ya debieron ser incautados por el Estado. Crear empresas piratas, empresas de papel, fuera del país, en paraísos fiscales, para esconder propiedades al mejor estilo de Galo Chiriboga, que se robó una mansión de los pobres alemanes y fue a ocultarla en Madrigan Finance Corp de Panamá. Sí. Esto está muy mal. Todavía no devuelve, ¿ah? Y no devuelve. Y lo mismo están haciendo ahorita. Lo mismo hicieron con la casa de Jordán, de Riberas del Batán, que la escondieron en la empresa Catalyst de Londres. Y lo mismo acaban de hacer con la empresa, con la mansión de Javier Macías, que ahora es de Javier Jordán, oculta en la empresa Rebrot de Londres. Eso está bien. Eso está mal. Y hay abogados que se prestan para eso. Háganlo. Están en libre ejercicio. Sigan haciendo ejercicio. Ojalá no se cansen. ¿Qué tan comprometida está la política con el narcotráfico en este país? Y ya no quiero hablar solo del correísmo, porque a mí me gusta ser un tipo justo, y lo justo es que el correísmo está muy puerco, porque la política está muy puerca. El narco no tiene banderas políticas, el narco no milita en partidos. ¿Es notorio ya que estamos en narcopolítica, Fernando? ¿Es notorio que el narco está financiando las campañas de alcaldes, de prefectos, de asambleístas? Pero no nos hagamos, pues ya, tú, al menos tú no te hagas, yo tampoco me hago. O sea, que hay un informe, volvamos a leer el informe de Angostura de Pancho Huerta. A ver, volvamos a leer. Ah, claro, es una década, más de una década. Ahí está. ¿Quién fue el primero que levantó este gran rótulo doloroso que nadie quiere ver, luminosísimo? El Ecuador es un narcoestado. ¿Quién? ¿Pancho Huerta? ¿A raíz de qué? Pancho Huerta hace 15 años, hermano. Sí. Por favor, ¿a raíz de qué? De las revelaciones, de un posible financiamiento,
de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia vinculadas al narcotráfico, a la campaña de Alianza País. Otro elemento más. La fiscal Fedotti, que ahora es la abogada de Norero, la doctora Loma, si no me equivoco, fue ella quien levantó la investigación por el caso de Telmo Castro. Y creo que yo te pasé ese archivo. El expediente que levanta la fiscalía del Guayas, Fedotti, cuando incautan el teléfono de Telmo Castro y en ese teléfono encuentran la fotografía de Rafael Correa con tres narcos. Esa foto que es popular, sí, consta de un expediente fiscal. No es una foto de Facebook, no, no, no. Esa fotografía es parte de un gran expediente de la Fedotti Guayas, por si acaso, para quienes quieran decir no, no, no. Otro elemento más. En Miami, cuando yo viajé en Miami, a Miami, denunciamos con Clever Jiménez el 2013 y 2014 varios vuelos clandestinos de la empresa SkyJet, de propiedad de los hermanos Larrea. ¿Te acuerdas? Uh-huh. Sí. Los tres aviones fueron retenidos por la DEA en Fort Lauderdale, Estados Unidos. Lo recuerdo. Juntas vinculaciones con el narcotráfico. Las revelaciones señalaban, y luego lo hizo Univision, que algunos altos funcionarios del gobierno de Rafael Correa habrían viajado en esos aviones. ¿Y qué pasó el 2018? ¿Quién era Eduardo Larrea? Alta autoridad de la TAC, de la Dirección de Aviación Civil, que autorizó que un avión del cartel de Sinaloa, que estuvo 13 días en el hangar de la Fuerza Aérea Ecuatoriana en Quito, sí, se traslade hasta el aeropuerto de Tachina y, violando toda la normativa, salga desde Tachina a México. Hombre, después nos enteramos en el gobierno de Moreno que un cargo en la DAC se vendía por 20 millones de dólares. ¿Ves? Mismo. Tercera, cuarta. El 2018 incautan una tonelada de droga en la base de Manta. Uh-huh. ¿Quién es el principal vinculado? Eduardo Larrea. Eduardo Larrea, el dueño de SkyJet, alta autoridad de la Dirección de Aviación Civil, que autorizó que el avión del cartel de Sinaloa salga de Quito a Tachina y a México. Y simultáneamente, ¿a quién le detienen en Belice? A Juan Pablo Larrea, con otra tonelada en una avioneta rumbo a Honduras. Hoy están procesados. ¿Y qué dijo Rafael Correa? Malditos, calumniadores, Villavicencio, Ecovisa, prensa corrupta, me quieren involucrar. Nosotros le queremos involucrar. Puedo contar 10 horas, con almuerzo incluido, 10 horas, historias de este color y de este sabor. Pero el almuerzo lo pagas tú, que eres en la asambleísta, ¿no? Y con plata mía. Fernando, no, tenemos el jueves el almuerzo. El jueves es el almuerzo. Viernes tenemos. Oye, el gobierno Guillermo Lasso. Al año de gobierno, el señor presidente declara la lucha contra el narcotráfico y me parece que es cada día más notorio que la estamos perdiendo. O sea, es cada día más notorio que los coches bombas, que los decapitados colgados, que las bandas de carteles que se matan por decenas, que los secuestros a personas que nada tienen que ver en esas guerras, se han convertido en el día a día. ¿Tienes confianza en el gobierno nacional? El otro día tenía un tú a tú con el gobierno, porque yo decía, bueno, antes el narco se controlaba desde el gobierno, ahora el gobierno se controla desde el narco. Y digo esto con mucha información de por medio. ¿Tienes confianza en el gobierno de Guillermo Lasso y su lucha contra el narcotráfico? Yo soy parte del sector público. No solo debo tener confianza, sino debo ganar confianza. Y debo ser parte de la construcción, no del obstáculo, como son gran parte aquí en la Asamblea. Yo pongo una gran etiqueta al gobierno, el gobierno de la debilidad. Uy, qué duro. Es el gobierno de la debilidad. Uh-huh. En todo, pero también tiene sus lados positivos. No es un gobierno que se le puede acusar de corrupto. Todavía. Todavía.
Es posible que se den algunos chapuzones por ahí, que siempre existirá. Pero es un gobierno que hasta hoy ha demostrado manos limpias. La debilidad, para mí, es el gran peso de este gobierno y que le va a pasar una enorme factura. Pero es una debilidad que no nace de su propia sangre, sino de una herencia. La mayor debilidad del gobierno es no tener un bloque parlamentario fuerte en asamblea o no haber construido acuerdos sólidos con sus disidentes y opositores. Porque la democracia es eso, la capacidad de tejer un chal, una chalina, con los diversos, pues, con los opositores. Entonces aquí lo que hay es una debilidad en la construcción de acuerdos, y eso significa también que son malos operadores, con todo respeto. Malos operadores. Son buena gente. Yo conozco a la mayoría de funcionarios que le acompañan a Guillermo Lasso. Son buenas personas, pero no son buenos operadores políticos. Por ejemplo, necesitan valentía para liderar el Ministerio de Gobierno, para enfrentarse al narcotráfico. Yo no puedo salir con un discursito así. Mira, en las cárceles, yo en 15 días hubiese resuelto ese problema. Facilito, les quito el negocio de la comida, pongo al ejército, un año entrego al ejército, a la policía, a entregar la comida. Se me va la factoría de aquí, les quito los economatos, les quito la provisión de agua y controlo un asunto central, como es la vía, una de las vías de ingreso de armas. Pero no, tienen miedo, ¿sí? Es un gobierno que tiene mucho miedo. Pero yo también el saludo. El gobierno tiene miedo, el presidente tiene miedo, el ministro Carrillo tiene miedo, el ministro de Defensa tiene miedo. ¿Quién tiene miedo? Bueno, yo creo que el ministro Carrillo no tiene miedo, no tiene mucho miedo. Creo que es el que mejor entiende y sabe, porque él sabe y entiendo que está haciendo un buen trabajo. Igual el discurso del ministro de Defensa está orientado hacia el sitio correcto. Yo creo que ellos entienden mucho mejor el tema de la seguridad, entienden mucho mejor que el propio presidente, y es obvio. Pero creo que a nivel internacional, lo que está haciendo estos días el presidente Lasso es importante. ¿Por qué? Sí. Porque en realidad la única posibilidad de enfrentar al crimen organizado transnacional con todas sus variantes es a través de un gran acuerdo transnacional, principalmente con los Estados Unidos, con Israel y otros. Es decir, esto me parece correcto. Por eso aún no pierdo todas las esperanzas. ¿Sí? Y no pierdo, ¿sabes por qué no pierdo las esperanzas? Por este país. Es un país bonito. La gente es linda. La gente entiende rapidito las cosas. La gente tiene una pilera mucho más sensible que los políticos. La gente se da cuenta. La gente no come cuento. ¿Sí? Y eso es muy, muy bonito, halagador para uno. Y yo por eso me siento cada día, quiero sentirme menos político. Porque con el dolor del alma debo decir que gran parte de la clase política de este país está contaminada. Contaminada de cobardía, contaminada de silencio, contaminada de corrupción. Y algunos contaminados de narcotráfico. Oye, te han montado una campaña reciente de las 2000 campañas por semana que te montan, sí. Con algo muy creativo. Te han dicho agente de la CIA. ¿Cuántas veces te han dicho a ti agente de la CIA? 365. Por año. Sí, y es lo más creativo que me han dicho. Y por eso en el Parlamento, cuando me dicen agente de la CIA, yo les levanto el dedo y les digo, ahí está. Guayasamín lo puso ahí. Ojo. Mucho ojo, ¿sí? O sea, ellos están autoproclamando como delincuentes el momento en el que me dicen que soy agente de la CIA. Porque la CIA, de lo que se conoce, sí hace bien las cosas y sabe exactamente. Claro, no. Tienes que aclararles que ya no nos va a tocar ser agente de la CIA, porque a mí también me lo dicen, que últimamente somos agentes de la DEA, así que tengan miedo. Fernando Díaz Vicencio, gracias por acompañarnos esta mañana. Nos vemos en el almuerzo. Yo pago. Un abrazo, maestro. Escuchan ustedes el asambleísta Fernando Díaz Vicencio, presidente de la Comisión de Fiscalización, Narcotráfico, Corrupción, Narcopolítica. Lo he revelado aquí, era algo que estábamos trabajando, pero lo he revelado aquí. El departamento 1008, Marcelita, merece una explicación.
Vamos a pasar a la siguiente entrevista de esta mañana. Me acompañará uno de los internacionalistas más importantes del Ecuador, Carlos Estarellas, el doctor Carlos Estarellas, experto en derecho internacional, un diplomático de carrera, uno de los internacionalistas y voces del derecho internacional más respetadas del país. Tengo el gusto de recibirlo esta mañana porque el Ecuador está dando grandes pasos en política internacional. Ayer se anunciaba el ingreso del Ecuador como miembro no permanente al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. ¿Qué carajo es el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas? Porque hay una gran alaraca alrededor. Bienvenido, doctor Estarellas. Queremos escucharlo. ¿Cómo está, Anderson? Muy gentil por la invitación. El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas es el organismo que dirige esa organización. Es la parte, diría yo, ejecutiva de la organización. Y está conformado, Anderson, por 15 miembros. 10 miembros que son rotativos y 5 países que son permanentes, que son los estados que ganaron la guerra y que son en realidad los que deciden porque tienen un poder que se llama el poder del veto. Sin embargo, significativo el estar dentro de los países no permanentes del Consejo de Seguridad. Y hay que decirlo, Anderson, no es la primera ocasión que el Ecuador esté en el Consejo de Seguridad, y creo que la última vez fue en el gobierno de Rodrigo Borja, cuando era canciller Diego Cordobés. ¿El mérito de quién es? No hablo de nombres y apellidos, hablo de uno llega a ser miembro del Consejo no permanente, miembro no permanente del Consejo de Seguridad por gestión del canciller, porque los países confían en el gobierno de, porque el servicio exterior tiene una larga trayectoria de credibilidad. Anderson, porque el servicio exterior tiene una larga trayectoria y ha cambiado en el Ecuador desde el canciller José Valencia. Estuvo José Valencia, después vino Luis Gallegos, Mauricio Montalvo, y le han dado una seguridad al servicio exterior, además de un lobby permanente que se ha hecho para poder el Ecuador ser electo. Sería ilógico, digamos, traído de los cabellos, de pensar que es el canciller quien ha conseguido esto, o que es que el gobierno actual ha conseguido esto. Es un trabajo permanente que se viene haciendo desde el canciller Valencia. Maravilloso. ¿Se lee también alguna especie de resultado en el acercamiento que el gobierno o en el giro de política exterior que el gobierno ha podido imprimir al servicio exterior? Déjeme explicarle mejor. Por muy bien que lo viniera haciendo el servicio exterior, ¿era concebible un respaldo como este si, por ejemplo, la política exterior del Ecuador se hubiera seguido distanciando de los tradicionales aliados del Ecuador, llámese Estados Unidos, llámese Unión Europea? Bueno, si hubiéramos seguido como estuvimos en ese proceso del gobierno del señor Correa, tenga la seguridad que no hubiéramos sido electos en el Consejo de Seguridad. Entonces, ha sido un trabajo del servicio exterior y el lobby de los embajadores en las Naciones Unidas el que consigue esta designación en las Naciones Unidas. Okay. El presidente Lasso, en la Cumbre de las Américas, aquí en los Estados Unidos, doctor Estarellas, anunció que le plantearía al presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, un plan Ecuador, similar al que tuvo Colombia en 1999, o desde 1999, y que mantiene bajo la figura Paz Colombia, ya no Plan Colombia. Ese es un plan que surge del siguiente razonamiento. Ecuador pone el esfuerzo para cuidar a los ecuatorianos, pero también a los americanos, a los europeos, que finalmente se beneficien de que no llegue la droga. ¿Por qué no picamos la factura?, dice el presidente Lasso. Este acercamiento es soberbio, un acercamiento que además no había sido anunciado puertas adentro. ¿Cómo cree que reaccionen los Estados Unidos? Bueno, Anderson, lo que hay es una declaración del presidente Lasso. Es una declaración en una entrevista que además me parece positivo, pero no hay otra cosa que eso, una declaración. Un plan Ecuador similar al plan Colombia
significaría, digamos, ver cuál es el aporte para la lucha del narcotráfico en el Ecuador, qué leyes sociales se van a implementar para ayudar a la población. Es muy complejo. Entonces, esperemos que no solo se quede en una gran declaración, sino que se le presente a Estados Unidos un plan que, digamos, se concrete en beneficio del Ecuador, porque el narcotráfico es un delito de lesa humanidad y que le hace daño a todos los estados. ¿Es posible que Estados Unidos recupere el interés en América del Sur? Quiero decir, el gobierno y la administración de Joe Biden no ha estado precisamente interesada en América del Sur, ni siquiera ha estado interesada en las relaciones con América Latina en general. Mire usted el plantón que se ha llevado después de que México dijera no voy sino a mis amiguitos de Nicaragua, Cuba y Venezuela. Ha sido errático, igual que fue la administración de Obama, ha sido errático los últimos 15 años los Estados Unidos con América Latina. ¿Usted cree posible que vuelvan a mirar al sur? Yo creo que sí, Anderson, deben replantearse, porque el socio natural de Estados Unidos es América Latina, no es la Unión Europea, y China tiene una fuerte influencia en América Latina en este momento. Entonces, es la hora que Estados Unidos haga un replanteamiento hacia América Latina. La Cumbre de las Américas es importante porque van a poder tener una relación personal los presidentes. Y me parece bien que no se haya invitado a los dictadores, porque es una cumbre democrática, y me parece mal el papelón que hace el presidente de México haciendo politiquería y no asistiendo a la cumbre cuando hay problemas que no solo son conjuntos, sino que son comunes, como el problema de la migración entre México y Estados Unidos. Ok, clarísimo por eso. Doctor Estarella, siempre claro, siempre concreto. Le agradezco muchísimo por el espacio y la oportunidad para conversar, aunque sea unos pocos minutos. Muchas gracias por la invitación. Saludos. Escuchan ustedes, el doctor Carlos Estarella es catedrático y además internacionalista. La relación del Ecuador con los Estados Unidos, la posibilidad de un plan Ecuador. Bueno, con un plan Ecuador ahí sí todos vamos a ser agentes de la CIA, pero 100%, ¿no? Por favor, hacemos conexión con nuestro último invitado de esta mañana, el señor Adrián Castro, es el número uno de la Agencia Nacional de Tránsito, y hoy el hombre menos querido por los motociclistas del Ecuador. Adrián, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, Anderson, un saludo a ti y a todos los amigos de la Jeff, un saludo cordial. El gobierno nacional ha anunciado su deseo de tomar una medida nunca antes probada en el territorio nacional para ver si con eso se logra complicar la vida del crimen organizado. Esto es la prohibición de circulación de dos personas en una sola moto como norma general, con excepciones de índole familiar. Es decir, si se trata de un matrimonio o si se trata de los hijos de quien conduce. ¿Por qué les hace sentido la idea? Quiero empezar por ahí. Bueno, Anderson, en primer lugar, la semana anterior, cuando recibimos el pedido de Presidencia de la República para analizar esta medida, lo que hicimos inmediatamente fue pedir un informe a la Policía Nacional para conocer cómo es que se está dando esto en el país, cómo es que estaba ocurriendo, y las cifras realmente son alarmantes, ¿no? Encontramos datos como, por ejemplo, que hoy tienes más de 220 asesinatos que se han dado bajo esta modalidad de dos sujetos en una motocicleta, tal y como ocurría en nuestro vecino país de Colombia, y que la alcaldesa por eso mismo tomó esa decisión hace algún tiempo atrás. Otro es que tienes más de 6.000 casos de delitos que se han cometido en todo el país bajo esta misma modalidad. 3 casos al día promedio en Quito, el 60% de los delitos se cometen en Guayaquil de la misma manera, de tal suerte que pensamos que en las funciones de ANT, siendo el ente competente en movilidad, había la necesidad de limitar la capacidad de las personas de una motocicleta, y es así que se lo hizo, con las excepciones que tú acabas de mencionar, Anderson, en el tema de la familia, es decir, la esposa, la unión de hecho, los hijos, los hermanos, las mujeres, okay, hijos menores de edad, etcétera. Adrián,
Eso está muy bien desde la lógica del gobierno. Ahora permíteme traer a la mesa la lógica del ciudadano. ¿Qué le vas a decir a las familias que lo único que tienen en casa es una moto? Mira, este no es un país donde los municipios me den un servicio público con un transporte público adecuado. La única forma en la que puedo llevar a mis nenes a la escuela es la moto. La única forma en la que yo me puedo mover con un colega de trabajo es la moto. La única forma en la que yo puedo ir a dedicarme a mis actividades de emprendimiento es la moto. Se les complica la vida también, ¿no? Bueno, la familia tiene tranquilamente, está dentro de las excepciones, puede circular sin ningún problema en la motocicleta, como acababa de decir, dentro de las excepciones. Todos los ecuatorianos y extranjeros necesitamos o estamos en la obligación de portar nuestra identificación. En la cédula tienes todos esos datos para poder realizar el control. Pero además, Anderson, no te olvides de que en el artículo 3 de la resolución le estamos facultando a los municipios para que adopten medidas complementarias y así creyere dentro de sus territorios. Por decirte un caso, el día de mañana al alcalde del Cantón X o alcaldesa se le ocurre que dentro de su territorio podrán circular dos personas en moto siempre que circulen a su oficina y se pueda sustentar algún documento como un salvoconducto emitido por el propio municipio o por la propia institución en donde trabajan estas dos personas, si es que es del caso, porque estaríamos hablando de vehículo compartido sin problema, Anderson, de tal manera que okay. Abierta la posibilidad, pero mucho depende de la decisión y de la voluntad de las autoridades. Finalmente, Adrián, la sanción para quien incumpla esta disposición, ¿qué pasa? Bueno, hay una contravención que está en el Código Orgánico Integral Penal, en el artículo 390, numeral 20, ahí dice, se sancionará a una persona cuando exceda de la capacidad permitida en el país por andar una motocicleta. Hoy esa contravención es del 15% de un salario básico unificado. La Asamblea Nacional tiene un deber muy importante que está en la nueva ley de tránsito desde agosto de 2021, que es recategorizar las contravenciones, es decir, ubicarlas en donde deben ser. Por ponerte un caso, Anderson, para finalizar y que te hagas la idea gráfica, hoy en el país la contravención que mayormente le causa las muertes en las vías del país es el uso del celular, la distracción. Sin embargo, está categorizada como una contravención de sexta clase con 40 penas, cuando debería ser la número uno, ¿no? Mientras que otras contravenciones que están en la parte alta de primera y segunda categoría no están dentro de la problemática de la seguridad vial y por lo tanto deben estar en las menores, para tener una idea. Adrián Castro, al frente de la Agencia Nacional de Tránsito, gracias por acompañarnos esta mañana. Anderson, un placer estar contigo y con los amigos de La Posta. Un lindo viernes. Escucharon ustedes. Bueno, último programa de la semana, programa intenso, programa a tres entrevistas. Vamos a la conclusión de cada mañana, señores. Esto es el punto final. Ecuador no puede pelear solo contra el narcotráfico. Primero, hay muy poca gente en este país que quiera pelear. Hay muy pocos políticos. Tal vez solamente Fernando Villavicencio que se atrevan a mencionar el tema narcotráfico en público. Y la mayoría de los políticos por los que ustedes votaron o son acobardados frente al narco, o son empleados del narco, o son socios del narco. Hay muy pocos periodistas en este país, y me honra ser uno de esos, que podemos hablar de este tema públicamente. Hay otros tantos muy valiosos, Arturo Torres, se me ocurre uno, seguro que olvido un par. Pero si ni los políticos ni los periodistas están hablando de esto, uno esperaría que el gobierno está haciendo algo al respecto. Hay muy pocos en el gobierno, incluido el presidente, que no le tengan miedo al narco. Probablemente entre ellos resalta una persona con la que tengo notables diferencias, el señor ministro del Interior, Patricio Carrillo. Creo que es un tipo valiente. Si hay muy poca gente dentro, el Ecuador tiene que mirar fuera. Y mirar fuera significa ir a tocar la puerta de nuestros socios y aliados de toda la vida. Los
los Estados Unidos han estado allí para el Ecuador 200 años de relación bilateral. La Unión Europea tiene que estar allí para el Ecuador. Israel tiene que estar allí para el Ecuador. Nuestros vecinos Colombia y Perú estarán allí para el Ecuador. Porque el crimen organizado se conecta muy bien. Quiero decir, en el Ecuador conviven pacíficamente las mafias ecuatorianas con las albanesas, las mexicanas, las rusas. Es hora de que los estados empiecen a compartir información de inteligencia, a colaborar, porque al final se trata de un crimen transnacional. Y se trata de un crimen transnacional que necesita dos cosas. Diría Pablo Escobar, plata y plomo. ¿Qué es lo que necesita hoy el Ecuador? Una fuerza, de las fuerzas de seguridad del Estado, con la convicción de que están respaldadas por el Ecuador para actuar como deben de actuar, el dinero necesario para hacerlo. Yo apoyo frontalmente la decisión del presidente de proponer un plan de Ecuador. Necesitamos más que nunca a los aliados internacionales para enfrentar el principal problema que tiene hoy. Porque créanme, en los cementerios no hay empleo, no hay obra pública y no hay servicios de calidad. Hasta aquí, señores. Este programa y esta mañana llegó a ustedes gracias a Colasil. Recuerda que tiene 16 patentes europeas porque esto que ves en pantalla no es colágeno, es el mejor generador de colágeno, tiene más absorción, te da uñas fuertes, te da un cabello frondoso como el de Mónica Velázquez, para que estés guapísima porque anda por aquí. Ven, saludos por lo menos, porque no se pudo conectar esta mañana. Y estaremos equipo completo este lunes, equipo completo en La Posta, desde los estudios de La Posta, Mónica Velázquez, Jefferson Sanguña, que tiene que haber salido del COVID y del cobicho para esa época. Y nos vemos. Chau, 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 chau.